Amén. Gracias, Señor. Vamos a darle gracias a Dios por la ofrenda, ¿verdad? Que sea de olor grato en su presencia. Y después vamos a quitar esto de aquí porque tenemos un play para los que los niños tienen para así celebrar la Navidad que ya pasó. Padre Santo, Padre bueno, en el nombre de Jesús, te ofrecemos, Señor, estas ofrendas, Señor. Te las presentamos, Señor. Recíbela, Señor, que sea de olor grato ante tu presencia, Señor. Y bendice a tu pueblo, Señor, que ha venido con un corazón alegre a darlas, Señor, a presentarlas delante de ti. En el nombre de Jesús, recíbelas. Amén y amén. Pueden tomar asiento en esa bendición y así vamos a quitar, creo que hay que quitar lo que está aquí, el púlpito. No sé dónde lo vamos a mover. Las hermanas, yo creo que ya saben. Aquí los niños tienen un play que, disculpen, que esto iba a ser para Navidad. Esto iba a ser para Navidad, ¿verdad? Antes de Navidad, más bien. Esto es sobre el nacimiento de Cristo, sobre lo que es la Navidad, que es Jesucristo mismo, ¿verdad? Vino a este mundo a rescatarnos, a dar su vida por nosotros. Y de eso se trata este play que ellos tienen. Y así es que yo les dejo la parte a, no sé si a la cuando estén preparados, porque yo sé que están poniendo cosas ahí. Y vamos a poner atención, ¿verdad? Porque esta es como una escena. Esta es como una escena de la vida cotidiana que nosotros pasamos, donde hay niños que no saben lo que es Navidad, no saben lo que significa, y solamente lo que quieren son regalos. Solo quieren son regalos, y para ellos el regalo, eso es la Navidad. Pero la Navidad es Jesús. Él es la Navidad, y ellos tienen, ¿verdad?, este play que no han ensayado mucho, yo sé, pero vamos a ver, ¿verdad?, cómo les quedó, y todo es para dar un mensaje a los amigos que nos ven por internet, más que nada, de que la Navidad es Jesucristo y cómo vino este mundo a nacer para salvarnos a todos nosotros. No sé si están listos. ¿Ya? Ok. Yo voy a dejar el micrófono por aquí porque a lo mejor lo van a necesitar. ¿No? ¿Ya está ahí? Ok. Les dejo con el micrófono, con todo. Ok, chicas, ¿están listas para Navidad? Sí. Vamos a invitar a tus primos, tíos, abuelos, abuelas. Mamá, ¿qué vas a sacar a los otros para Navidad? Si se porta bien, le voy a dar un regalo para Navidad. Quiero un Samsung Galaxy Plus y juguetes. Espera, pero la Navidad no es solamente de regalos, es el nacimiento de Jesús. A mí no me importa de Jesús, a mí solo me importa de los regalos. ¿Por qué te portaste mal en frente de tu mamá? Porque ella siempre carga lo que yo quiero. Y si ella no carga lo que yo quiero, yo estoy muy enojada con ella. Por las cosas que ella dijo que Navidad no solo para regalos, es cuando Jesús nació. ¿Sabes qué? Déjame en paz. No temas, yo estoy aquí para enseñarte la verdad. Por lo tanto, el Señor mismo te dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel.
Así es como se produjo el nacimiento de Jesús el Mesías. Su madre María se comprometió a casarse con José, pero antes de que se unieran, se descubrió que estaba embarazada por el Espíritu Santo, debido a que José, su esposo, era fiel a la ley, no quería exponerla a la desgracia pública. Tenía en mente divorciarse de ella en silencio, pero después de haber considerado esto, un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas a tener María como tu esposa, y tú concebirás del Espíritu Santo. Usted dará a luz a un hijo y le llamará Jesús, porque salvará a las personas de sus pecados. Todo esto ocurrió para cumplir lo que el Señor había dicho a través del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor había mandado y llevó a María a su casa como esposa, pero él no la conoció hasta que ella dio a luz a un hijo y le dio el nombre de Jesús. Después de que Jesús nació en Belén, en Judea, durante el tiempo del rey Herodes, los magos del este vinieron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el bebé que ha nacido? Seguimos la estrella en el oeste y venimos a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se molestó, y toda Jerusalén con él. Cuando se reunió a todos los principales sacerdotes y maestros de la ley del pueblo, les preguntó: ¿dónde iba a nacer el Mesías? Y ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y descubrió por ellos la hora exacta en que apareció la estrella. Los envió a Belén y dijo: van y averiguen con sumo cuidado acerca del niño, y cuando lo encuentren, avísame para que yo también vaya a adorarlo. Después de escuchar al rey, siguieron su camino, y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Al llegar a la casa, vieron al niño con su madre María. Se postraron, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le entregaron regalos de oro, incienso y mirra. Cuando Herodes se dio cuenta de que había sido burlado por los magos, se puso furioso y dio la orden de matar a todos los niños de Belén y a sus alrededores que tenían 2 años o menos, de acuerdo con el tiempo que había aprendido de los magos. Entonces lo que se dijo por medio del profeta Jeremías se cumplió: se oye una voz en Ramá, llanto y gran duelo, Raquel llorando por sus hijos y negándose a ser consolada, porque ya no existen. ¿Ahora sabes la verdadera Navidad? Sí. ¿Qué fue? ¿Qué pasa? Ahora sé la verdad, verdad de la Navidad.
Feliz Navidad, próspero año y felicidad. ¡Ajá! Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Amén, un aplauso fuerte a estos niños, ¿verdad? Que niños y intermedios que, ¿verdad? Yo sé que están bien excited, ¿verdad? Es primer play que hacen aquí en Remanente Fiel y Dios los bendiga. Esperemos que sigan hacia adelante desarrollando su talento, su don que Dios les ha dado. Nos vamos a, ahora sí, a poner cómodos para la enseñanza. Gloria a Dios. Disculpen que fue un poco tarde el play porque esto era para Navidad, pero por las circunstancias de las fiestas y todo lo que ha sucedido, no hubo tiempo de ponerlo la semana pasada, pero ya ellos cumplieron con este play que estaban practicando, que en realidad no tardaron mucho en practicar, no practicaron mucho, pues ustedes vieron algunos incidentes, ¿verdad? Algunos niños que se caían. Pero esa es parte, ¿verdad?, del play. Lo bueno es que ellos, más que nada lo hacemos para que ellos se animen, para que ellos, ¿verdad?, se animen y ellos también, eso se les va a quedar como un recuerdo de que ellos salieron en un play representando el nacimiento de Cristo. Lo que uno hace de pequeño, nunca se lo olvida, hermano. Hay cosas que uno hace de pequeño y toda la vida lo recuerda a uno. Así es que Dios bendiga a los niños y a las maestras, a mis Kim y a Elda, que fueron las que organizaron ese play y que sigan hacia adelante haciendo más, ¿verdad? Preparándose para que esos niños también sean de bendición en todo lo que ellos emprendan. Vamos a la palabra de Dios y vamos a abrir la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 2. Yo estuve todo el día ahí en comunión con Dios, buscando el mensaje. Yo sabía que no iba a ser fácil porque es un nuevo año, un nuevo comienzo. Y luego yo tuve un sueño anoche que estaba trabajando, cultivando. Y lo que estaba cultivando eran piezas de pan que estaban en los surcos. Había piezas de pan y yo estaba cultivando ese pan que ya estaba allí. Como quien dice, estaba sacándolo ahí, como cuando uno saca papas, así que están enterradas, y era pan. Entonces dije, bueno, va a ser difícil porque no es fácil traer un mensaje así de principio de año, porque hay que traer un mensaje más bien que venga de Dios, ¿verdad? Primeramente, en comunión con Dios. Y yo sé que el Señor nos va a hablar porque es su palabra. Sin más ni más, vamos allí a Hebreos capítulo 2. Vamos a leer ese versículo, solamente el versículo 1.
Ya está en la pantalla. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ese es un versículo que yo traje una enseñanza, la primera enseñanza que yo traje desde que yo me convertí fue de ese versículo, hace ya como, sin exagerar, 24 años ya. Y yo meditando, buscando y buscando, ¿verdad? Dije, bueno, es un buen comienzo, ¿verdad? Este versículo para la enseñanza. Porque el Señor nos habló todo el 2019 en los mensajes y el Señor nos estuvo hablando y hablando, pero ahora el Señor nos dice aquí, empezando el 2020, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué hemos oído? Las cosas que hemos oído, la palabra de Dios, las exhortaciones, los mensajes que el Señor nos ha traído desde que estábamos en las casas, como ahora que estamos aquí, ya tenemos 4 meses. De todo lo que Dios nos ha hablado, es necesario que con más diligencia, el Señor nos dice, es necesario que con más diligencia, en otras palabras, si antes estamos con diligencia, poniendo por obra la palabra de Dios, consagrándonos, viviendo en santidad, dice que con más diligencia. Dios siempre nos exhorta a que más y más nos limpiemos, que más y más vivamos consagrados a Dios, porque entre más nos acercamos al Señor, Él quiere que nos acerquemos más y más. Y hay una versión que se llama Nueva Versión Internacional, que ese versículo dice, por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Porque eso de la en Reina Valera dice, no sea que nos deslicemos. Y deslizarse es como resbalarse, ¿verdad? Como yo antes lo entendí así. Deslizarse es como resbalarse, como irse uno resbalando, así deslizarse. Y dije yo, tiene que haber una versión que diga exactamente, que se entienda mejor. Y lo encontré en Nueva Versión Internacional. Y ahí lo podemos entender más bien, ¿cuánto lo entienden mejor ahí? Que es el mismo versículo. Vuelvo a repetirlo en la Nueva Versión Internacional. Dice, por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Y eso sucede, ¿verdad?, cuando nosotros no somos diligentes. Podemos perder el rumbo. ¿Qué es perder el rumbo? Es de que tú vas por una dirección y te vas por otro lado. Eso es perder el rumbo. Tú llevas una meta, llevas Cristo, es el rumbo a seguir. Y de repente, cuando vienes a ver, ya estás en otro lado. Ya te vas al mundo, ya te vas para los vicios, ya te vas a darle gusto a la carne. Eso es irse por otro rumbo. Cuando el Señor dice que Él es la meta a seguir. Jesucristo, ¿verdad? Dice, puesto los ojos en Jesús, el capítulo 12 de Hebreos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea que tenemos que ser más diligentes para buscar de Dios en este 2020. No tenemos que descuidarnos, no tenemos que tomar las cosas a la ligera. Tenemos que escuchar bien la palabra y vivirla, ponerla por práctica, ponerla por obra, para que no nos vayamos a deslizar, para que no nos vayamos por otro rumbo. Yo sé que este es un mensaje de exhortación, pero está bien, porque el Señor lo que quiere es que nosotros entendamos que la salvación es más importante que todo lo que hay en este mundo. La salvación es por eso que estamos aquí, porque hay una salvación que hay que cuidar. Y no tenemos que descuidar esta salvación tan grande, que dice también en otro lado. Entonces, el Señor nos dice que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Cuando alguien predica, es el Señor hablando. Es Dios hablándonos por medio de su palabra, por medio de alguien. El Señor nos habla y tenemos que escuchar y ser diligentes y ponerla por obra. En este versículo Dios nos está diciendo que debemos ser más cuidadosos de ponerla en práctica, de poner en práctica su palabra y que le ha mandado. Y también dice, y es que hay un peligro que si no somos diligentes, nos podemos deslizar. El apóstol Pablo, si vamos a 2 Timoteo, capítulo 2 y versículo 15, aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Le sugiere
2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia, diligentemente, presentarte a Dios aprobado. ¿Qué es presentarte a Dios aprobado? Es vivir la palabra como Dios dice que vivamos la palabra. Es hacer lo que Dios dice que hagamos. Eso es presentarse aprobado. Que no nos deslicemos, que no nos vayamos por otro rumbo, sino que estemos centrados en la palabra de Dios, que estemos centrados en lo que Dios, en su voluntad, y que entendamos bien la palabra de Dios, que la escudriñemos, porque hay quienes tuercen la palabra y se van por otro lado. Y es necesario que, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es muy necesario que nosotros atendamos bien el mensaje del Señor, su palabra, para que no nos vayamos, no nos deslicemos, sino que estemos bien seguros de lo que estamos haciendo. Yo estoy bien seguro de lo que estoy haciendo. Yo estoy bien seguro de que estamos en la voluntad de Dios, porque estamos, ¿verdad?, buscando cada día su rostro, cada día en cada mensaje, vamos, buscamos lo que Dios quiere hablarnos. Entonces yo estoy bien seguro de lo que estamos haciendo, pero hay que ser más diligentes, hay que ser más cuidadosos, hay que poner mucha atención, no descuidarnos, porque si nos descuidamos nos podemos deslizar, nos podemos ir por otro lado. Es muy importante porque ha sucedido que hay personas que empiezan y no terminan la carrera, se desvían, se deslizan, están en el mundo disfrutando de los placeres, de la vida que el mundo ofrece, y se han descuidado, se han deslizado, se han perdido, se han ido por otro camino. Y es bien difícil volverlos a traer al camino que es Jesús, porque ya se han ido por otro rumbo y ya han pensado que los deleites de la vida son mejores que la salvación, que en realidad no hay otra salvación más que la que Jesucristo nos da. Y es necesario que nosotros seamos muy diligentes para que no perdamos esa salvación. También en ese mismo, en 2 Timoteo, también el capítulo 4, versículo del 1 al 5, vamos a leer si lo pones en la pantalla. El apóstol Pablo da, hablándole a Timoteo, diciéndole a Timoteo, 2 Timoteo 2, del 4 al 5. Ahí también le da un consejo. Segundo Timoteo 2, del 4 al 5. Voy a buscar aquí. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. El apóstol Pablo se preocupa con Timoteo de que él siga predicando el evangelio, que cumpla su ministerio, porque van a venir tiempos donde la gente le va a gustar oír lo que le gusta oír, lo que la carne quiere oír. Y se amontonarán, dice, maestros, conforme a sus concupiscencias. Al decir conforme a sus concupiscencias, quiere decir conforme a sus deseos carnales, conforme a sus lascivias y todo lo que la carne pide. Y se van a ir a las fábulas, se van a ir a otro lado, se van a desviar del mensaje que es de salvación. El mensaje de salvación es Jesucristo. Y se van a ir por otro lado y se van a perder. Dice, y tú, pero tú, dice, versículo 5, pero tú sé sobrio, en otras palabras, sé prudente, sé sobrio, pon atención, ¿verdad? En todo soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. En otras palabras, sigue predicando la sana doctrina, porque hoy en día ya no hay sana doctrina, es difícil encontrar iglesias de sana doctrina, porque la gente se ha desviado, han hecho de la iglesia un mercado, han hecho de la iglesia, como cuando Jesucristo vino al mundo, fue al templo y sacó todos los que estaban allí, que en realidad era pura mercadería. Y lamentablemente hay iglesias donde está sucediendo eso. Ya hay iglesias donde tú entras y hay una cafetería adentro.
porque la gente tiene adicción al café, entonces saben que cuando van a la iglesia hay un café para ellos. Ya no tienen que ir a la tienda a buscarlo porque ahí ya hay una cafetería, entonces van, se toman su café y escuchan el mensaje, pero en realidad solamente van a entretenerse porque no le ponen tanto atención al mensaje porque la prioridad es el café, los que tienen adicción, ¿verdad? Entonces, hay iglesias llenas, pero en realidad no todos van con la devoción de adorar a Dios, de servir a Dios, porque ya hay otras cosas que les llaman la atención. Para los que tienen el vicio de fumar, hay iglesias donde también tienen un cuarto donde se van a fumar su cigarro ahí, porque pues les dan las comodidades que ellos necesitan y creen que son salvos solamente con llegar y presentarse en el templo. Pero la salvación, como dijimos el otro día, no es solamente aceptar a Cristo y vivir como me da la gana, no, es someterse a su palabra, es vivir lo que Dios dice en su palabra. De lo contrario, estamos perdiendo el tiempo. Solamente ir a una iglesia donde se nos dan las comodidades que uno quiere y no vivir la vida como Dios dice que la vivamos, se pierde el tiempo solamente y cuando el Señor venga, podemos perder la salvación. Por eso, la sana doctrina en estos días no es fácil encontrar iglesias de sana doctrina. Y lo que pasa es que los que predicamos la sana doctrina nos van a criticar, porque dicen son muy religiosos, en realidad son muy exagerados. En realidad no hay que ser tanto así, no hay que ser tan santurrones porque piensan que nosotros exageramos, cuando en realidad es lo que estamos predicando la palabra y estamos tratando de vivir la palabra. El que sea santo, santifíquese más, el que sea puro, purifíquese más, el que sea justo, siga practicando la justicia. Pero nos vamos a enfrentar a esas críticas por predicar el Evangelio, que es la sana doctrina. Y aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo, procura, ¿verdad?, ser fiel en el llamado, cumple tu ministerio, porque va a haber tiempos donde la gente va a hacer, traer mensajes que le gusta traer solamente para entretener, porque es lo que al oído le gusta escuchar, mensajes bien carnales en realidad, cuando en realidad la palabra de Dios tiene que predicarse tal y como se predicaba en esos tiempos, se tiene que predicar ahora mismo, en estos tiempos, porque la palabra de Dios no cambia. El mundo se moderniza cada día, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. No podemos cambiarla, no podemos alterarla. Si la alteramos, estamos en realidad en grave problema, porque hay de aquel que le quita o que le añade, como dice la Biblia en Apocalipsis, a la palabra. Entonces, la palabra se tiene que predicar tal y como es. Desde los años pasados, siglos pasados, desde que fue escrita, hay que seguirla predicando tal y como es, porque no podemos alterar la palabra, es la misma. Entonces no podemos nosotros tener al pueblo cómodo solamente para que se queden y traerles un mensaje que les gusta escuchar cuando en realidad se están perdiendo en la misma iglesia. Es triste que en una iglesia se pierda la gente cuando en realidad aquí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Pero tristemente muchas iglesias, muchos miembros de muchas iglesias se van a perder porque están viviendo una vida a su manera y no como Dios dice que hay que vivir la vida. En Hebreos capítulo 12, versículos del 12 al 17, si lo vas buscando en la pantalla también, Hebreos 12 del 12 al 17 también, allí hay una advertencia que en realidad es para todos. Hay una advertencia para, pues que habla del desvío, que habla de los que se desvían. Capítulo 12 del 12 en adelante dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino sino que sea sanado. Por lo tanto, dice ahí, levantar las manos caídas, cuando ya uno no tiene ánimos, no quiere uno ni levantar las manos. Aquí dice el hermano Héctor, levante las manos, adore a Dios, difícilmente se le hace uno levantar las manos. Cuando ya no puede levantar las manos, es que las manos están caídas ya. Ya ni siquiera a ruegos levanta las manos. Cuando, ¿qué trabajo nos da levantar las manos? Pero cuando ya el corazón está frío, cuando el corazón está desviado, ya a la gente no le importa las cosas de Dios. Por eso aquí hay una exhortación para las personas que están así, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y el 13 dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Qué es lo cojo? Es aquellas personas que ya no quieren ni llegar a la iglesia, ya no quieren congregarse,
están cojeando, están haciendo cosas indebidas, porque les llama mala atención las cosas del mundo y hasta el trabajo a veces, ¿verdad? Nos es un impedimento, pero cuando no hay de otras hay que trabajar también. Pero cuando uno tiene el anhelo de congregarse, Dios conoce el corazón. Y si tú tienes un trabajo donde no puedes llegar, no te sientas culpable, sino que hay que orar para que Dios nos dé otro trabajo que podamos llegar a los servicios. Porque es muy importante buscar de Dios. Porque a veces nos ocupamos tanto en otras cosas que perdemos la salvación, nos deslizamos y ponemos la mirada en otras cosas que en realidad donde debemos de poner la mirada es en Jesucristo. Y sigue diciendo el otro versículo, el 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie va a ver al Señor. Por eso tenemos que vivir en santidad, haciéndole caso a la palabra cuando el Señor nos dice, ¿verdad? Ser santos porque yo soy santo. Hay que vivir la palabra en santidad, evitar el pecado y vivir como Dios dice que vivamos, en santidad. Porque si no, no vamos a ver al Señor. Mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando hay una persona amargada, aún en la iglesia o en la familia, esa persona que está amargada por alguna razón se amargó, puede contaminar a otros. Hay una raíz de amargura, ya sea en la iglesia, ya sea en la familia, porque si esa persona tiene el corazón amargado, lo que va a hablar va a ser en realidad cosas desagradables. Y a la persona que está al lado la va a contaminar, si no está bien fundamentada en la palabra de Dios. Porque cualquier cosita que te digan en contra de lo que dice la palabra de Dios, si no estás firme con el Señor, te contaminas. Entonces tenemos que tener cuidado de que no nos contaminemos, de que no haya raíz de amargura en nosotros, en cada uno de nosotros. Tenemos que cuidarnos, nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque en él mana la vida, dice un proverbio. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, por ella muchos sean contaminados. Aquí habla de una persona que dejó de alcanzar la gracia de Dios, que se amargó, se frustró, se enojó, qué sé yo, y esa persona puede contaminar a otros con la amargura, con algo que le pasó en este caminar. Sabemos que pasamos obstáculos, pero tenemos que cuidar nuestro corazón de que no se amargue, de que si en nosotros hay algo, tenemos que confrontar la situación para que el enemigo no siga ganando ventaja y que esa amargura, ¿verdad?, desaparezca de nuestro corazón. Porque puede suceder y ha sucedido. Sigue diciendo el otro versículo. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Aquí está hablando del hermano de Jacob, que cuando venía del campo, conocemos la historia en Génesis, venía del campo y venía hambriento. Y Jacob había cocinado una sopa de lentejas. Y dice, dame de esa sopa. Y dijo Jacob, dice, bueno, véndeme tu primogenitura y te doy el plato de lentejas, pero dame tu primogenitura a cambio. Y él lo hizo, porque no le interesó la primogenitura, no le interesó la bendición de Dios. Dice, ¿para qué quiero yo la bendición? Está bien, por un plato de lentejas, dice, que perdió la salvación. Cuando dice perdió la primogenitura, está hablando de la salvación. Por eso dice que, dice el versículo 17, dice, porque ya sabéis que aún después de deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Él lloraba cuando se dio cuenta que su hermano lo estafó, que por un plato de lentejas cuando él estaba hambriento, dijo, quédate tú con mi bendición, con mi primogenitura. Acuérdense que ellos eran gemelos y Esaú salió primero del vientre de su madre. Salió primero Esaú y él era el que estaba supuesto, el primogénito era el que estaba supuesto a recibir la bendición del padre, que era Isaac. Y dice que salió primero Esaú, él era el que supuestamente heredaba la bendición del padre, de su padre. Pero ya estaba escrito que iba a ser la bendición para Jacob y sucedió allí, cuando le dijo, dame de lo que tú guisaste.
y no le importó la salvación. Es como a veces uno dice, ¿qué me importa a mí la iglesia? ¿Qué me importa a mí? Voy y me voy a divertir, voy al mundo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a pecar, como quien dice. Voy a pecar. Y luego me arrepiento. Dice que aquí él ya no tuvo tiempo de arrepentimiento, no hubo oportunidad. Dice que la procuró con lágrimas. Por eso no debemos descuidar esta salvación, porque muchas de las veces creemos que ir a pecar, ir a fornicar o ir a adulterar, al rato me arrepiento y todo va a estar bien. Eso es un engaño del diablo. Muchos han caído en adulterio, en fornicación y no se han podido levantar, porque es un engaño del diablo. Para decir, Dios, estamos en la gracia y Dios me va a perdonar y todo va a ser igual. A la vez que uno se embarra por allá, ya no es fácil volverse uno a limpiar de esa inmundicia. Dios nos perdona, Dios perdona todo pecado, pero ya la mancha queda ahí. Ya la mancha queda ahí hasta que uno se va de este mundo, porque ya no hay quien borre esa mancha. Dice el apóstol Pablo que cualquier pecado fuera del matrimonio se perdona, fuera de la carne, pero el que fornica con su propio cuerpo peca. En otras palabras, ahí nos advierte que no podemos nosotros contaminarnos con el pecado de la fornicación ni el adulterio, porque eso no se va a borrar. Eso no se va a borrar. Dios perdona, pero eso ya no se borra. Eso queda ahí para siempre. Es como una mancha que quedó ahí. Aunque Dios nos perdona, pero es difícil quitar esa mancha del pecado. Por eso tenemos otros que, así como Esaú, él no le importó la primogenitura, no le importó la bendición y prefirió venderla. Y dice que tenemos que tener cuidado porque nos puede pasar lo que a Esaú. Por un descuido, perder la salvación y en vano todo el tiempo que hemos estado sirviéndole al Señor. Solamente por un deseo, por un placer carnal, perder la salvación, eso es en realidad ridículo, hermanos. Porque la salvación no tiene precio. Es que tenemos que tener mucho cuidado y ser diligentes. Si vamos nosotros también, dice, voy a seguir leyendo aquí lo que escribí, porque a veces es más difícil leer, por eso a veces mejor prefiero no escribir, pero bueno, voy a seguir leyendo aquí. Dice también que en Proverbio, Si vamos a, en Hebreos capítulo 1 y versículo 1, allí dice que, vamos allí, pone Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, ahora a los padres, dice que Dios habló a los padres por medio de los profetas en otros tiempos, pero ahora Él habla por medio de su Hijo y ahora habla por medio de la Biblia, exhortándonos de que hay una salvación que hay que cuidar, exhortándonos de que la salvación viene solamente de Dios. Y Dios antes usaba a los profetas, sabemos la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que Dios usaba a los profetas para hablarle a su pueblo, para que se arrepintieran. Y siempre les hablaba y les exhortaba que no se desviaran del camino, que no se desviaran, que siguieran las instrucciones, la ley de Moisés. Pero el pueblo no hacía caso y así hablaba a Dios. Pero ahora que vino Jesucristo, dice que Él habla por medio de su Hijo en el siguiente versículo, en versículo 2. Dice que ahora, en estos postreros días, dice, nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Antes hablaba por los profetas, diciéndoles de que enderezaran sus caminos, de que buscaran a Dios, pero no hacían caso. Dios siempre ha estado hablando desde un principio, Dios siempre ha estado hablando a su pueblo, exhortando, animando para que no se salgan del camino, pero muchos no hicieron caso, salieron de Egipto y muchos quedaron postrados en el desierto por no hacer caso a Dios, por medio de Moisés, que era en ese tiempo el profeta, el guiador. Y Dios ahora tiene pastores, tiene evangelistas, tiene maestros enseñando la palabra para que no se salgan del camino el pueblo, para que sigan en ese camino que es angosto, porque dice que angosto es la puerta y ancho el camino que lleva la perdición, pero angosta es la puerta que es Jesucristo. Es angosta y hay que ir un poco apretados. A veces nos hace difícil ir por ese camino angosto, pero así debe de ser.
es apretado, es estrecho, es incómodo, pero es el único modo que vamos a llegar a la salvación. Por eso tenemos que seguir este caminar, porque es estrecho, pero así debe de ser, porque el camino ancho cualquiera lo puede caminar, pero el angosto es estrecho. Y a veces nos empujamos unos con otros, es como las ovejas cuando van por un callejón. Yo recuerdo que allá donde yo crecí, habían cercas de piedras a los lados y por ahí pasaban el ganado y cabras y todo. Y a veces el que llevaba mucho se empujaban unos a otros y ahí iban apretados, pasando ese camino estrecho, pues tenían que pasar. Y así también somos la iglesia, a veces es estrecho el camino, a veces es incómodo, a veces unos con otros nos empujamos y a veces queremos volver para atrás el empujón y porque queremos todos llegar, pero así debe de ser. Por eso tenemos nosotros que estar siempre unos con otros pidiéndonos perdón, que te ofendí, que perdóname, que discúlpame, porque así es el camino, es angosto, es estrecho y eso siempre va a suceder hasta que el Señor venga. Por eso casi nadie le gusta ser pastor, casi nadie le gusta pastorear porque uno tiene que lidiar con todos estos asuntos. Uno quisiera que las ovejas todas sean obedientes y que todas obedezcan y que todas sean fieles y que se cuiden solas, pero hay que cuidarlas también. Entonces, eso es lo que a veces muchos no quieren ser pastores porque hay que cuidarlas y hay que buscarlas y hay que la que se perdió hay que ir a ver cómo la podemos traer para atrás y la que golpeó a la otra hay que ver cómo arreglar el asunto. O sea que es una cosa difícil. Porque las ovejas no se pastorean solas, pero así debe de ser, así es este caminar, pero lo bueno es que la meta sea Jesús, lo bueno es que todos sabemos que hay una meta que seguir y pedirse perdón y hacia adelante y cuando uno se pide perdón en alguna cosa que el enemigo está agarrando ventaja, todo se olvida, porque el perdón se olvida todo y ya seguimos adelante en el caminar. Vamos ahora a 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 19. En aquellos tiempos Dios tenía a sus profetas, Dios les hablaba a Dios al pueblo por medio de los profetas para que los profetas le dijeran al pueblo qué hacer, porque en aquellos tiempos no había Biblia, no había un manual. Ahora la Biblia es nuestro manual, por medio de la Biblia nosotros mismos nos podemos dirigir y claro, pedir consejería con los que tienen más conocimiento. Pero tenemos la palabra de Dios, como dice allí, 2 de Pedro 1:19, tenemos la palabra de Dios más segura, dice allí. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la Biblia, que la Biblia nos mete en el camino. Es la más segura. Cuando haya por ahí alguien que se anda desviando, que anda predicando, que anda haciendo, que se anda desviando de los mensajes, tú vas a la palabra, tú vas a la Biblia y esto es lo más seguro. Vas a la Biblia y la Biblia te dice, este anda mal, este anda en una herejía ya, este se está desviando, aquel se está desviando. Y la palabra de Dios nos pone en el camino correcto. Cuando hay alguien que nos quiere engañar con sus mensajes, vamos a la palabra y la palabra los desmiente, porque es la más segura. Entonces, se pierde solamente el que se quiere perder, porque ahí está la Biblia, ahí está la palabra, que no miente. Cualquier error que esté por ahí alguien haciendo cosas que cree que está haciendo bien, vamos a la palabra y la palabra los va a desmentir. Por eso, tenemos que conocer la palabra, tenemos que saber la palabra, entenderla, porque si tú no conoces la palabra, cualquiera te puede engañar. Cualquier predicador por ahí te puede engañar, porque si no conoces la palabra, ¿cómo te vas a defender? ¿Cómo vas a saber que lo que se están diciendo no es correcto? La palabra es lo más seguro que tenemos. Eso es lo más seguro, esa es la que nos ha mantenido en el camino, para que no salgamos, para que no nos desviemos. Porque hay unos que andan por ahí desviados y creen que andan bien, pero no andan bien, porque cuando uno va a la palabra de Dios saca a la luz todo lo que esté en tinieblas. Pero como quiera la tuercen, como quiera la ponen a su conveniencia, pero les van a dar cuentas a Dios. Vamos a la palabra de Dios también al
tengo muchas citas que en realidad en estos 15 minutos que tengo, a ver si puedo llegar a estas citas tan siquiera para que, no quiero que se duerma porque aquí no se va a dormir. Ahorita los voy a despertar con las citas bíblicas porque tengo como unas 20 citas bíblicas. Si vamos a Proverbios capítulo 16 y versículo 25, vamos a estar hablando, ¿verdad?, de cómo ir en el camino correcto y la bendición que es estar en el camino de Dios. Es una bendición, encontramos el camino y el camino es Jesucristo y la palabra de Dios nos va a llevar, estos versículos nos van a llevar en el camino correcto para que usted vea dónde estamos parados. En 15 minutos tenemos que traer todas estas citas bíblicas. Nos vamos a ir rápido, no se preocupe. Si los hermanos en la pantalla son rápidos, vamos a terminar a buena hora. Proverbios 16, 25, porque yo sé que yo puedo andar en la Biblia, pero me tardo más. Dice, hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hay personas que creen que ellos andan en un buen camino y andan haciendo cosas indebidas. Se van a perder, van a encontrar muerte, porque eso es lo que ellos creen, que son caminos de recto. Este camino está bien, por aquí llega uno a Dios, no. Solamente Jesucristo es el que nos lleva al Padre. Y hay quienes dicen, no, también por acá, también María nos puede llevar. No, María no te va a llevar, ni José, ni nadie de los que vinieron aquí a actuar. Herodes menos, Herodes mató un montón de niños. No, solamente Jesucristo es el que nos salvó. Dice, hay caminos que parecen derechos al hombre, pero su fin es camino de muerte. Por eso hay que ir por el camino que es Jesucristo. Él es el buen camino. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y dice, y ahora vamos a Salmo 18, versículo 32 y 33. Salmo 18, 32 y 33. Ahí está también un consejo que Dios nos da por medio de su palabra para ir en este camino. Dice, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Cuando tú le pides a Dios que te dirija, Dios te va a llevar por el camino que debes de andar. Dice, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. El otro versículo dice, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Mientras estemos en la palabra de Dios, mientras nos agarremos de la palabra de Dios, Él va a dirigir nuestros pasos. Él nos va a llevar aún en las alturas. Dice que va a ser nuestros pies como de cierva, porque si estás en la palabra, fundamentado en la palabra, donde quiera que tú vayas, poniendo a Dios en primer lugar, Él te va a dirigir, Él va a dirigir nuestros pasos. Nos va a poner firmes en su palabra, porque le vamos a pedir dirección, siempre estando en su camino. Pero si buscamos otro camino y queremos que Él nos ayude, estamos perdidos. Tenemos que ir conforme a su voluntad. Vamos ahora a ese mismo Salmo 37, versículo 5. Salmo 37, 5. Los que tienen Biblia, pues no se pueden dormir porque tienen que ir buscando. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino, el camino en el cual tú estás. En otras palabras, todo lo que tú hagas, las cosas, las decisiones que tú hagas, ponlas en las manos del Señor. Encomienda a Jehová tu camino. En otras palabras, tus pensamientos, tus decisiones y Él hará. Todo lo que tú quieras hacer, dile, Señor, es tu voluntad, es tu voluntad. Ahí me estaban ofreciendo un carrito viejo, mi esposa estaba molesta conmigo, ni compres ese yonque, dice. Es un yonque de carro, y no, pues es un carro que es estándar y hace ruido y tiene motor nuevo. Yo le había dicho a unos hermanos por ahí, no hombre, yo lo quiero ir a probar, porque yo quería ver cómo zumba, ¿verdad? Porque es de jóvenes, y yo hoy me quería escapar, hermanos, no, ya cómo hacerle para escaparme. Dije, ¿cómo le haré para escaparme? Pues yo quedé que hoy iba a ver ese carro. Le dije al muchacho hoy, porque él descansa también hoy, el que lo vende. La hermana María me lo recomendó. Y ella no lo quiere porque es estándar y ella no sabe y es muy ruidoso también. Dije, no, pues está barato el carro, voy tan siquiera a probarlo. ¿Y cómo le haré? ¿Cómo le haré para decirle, Irma, voy y vengo y no se va a dar cuenta? No, dije, es bien astuta, es capaz de seguirme, porque ya lo conozco. Bueno, pero y Señor, dije yo, pues, últimamente, ¿para qué pelearme con mi esposa por una cosa, una chatarra de carro? Ah, ya, no me voy a preocupar, yo estaba buscando el mensaje. Y ya le texteé, le dije, bueno, le dije, al rato voy a ir por ahí como a las 4:30, dije, a ver cómo me escapo.
Por ahí como a las 4:30 voy a ver el carro y voy, veo el carro, lo pruebo, regreso a la casa y como si nada. Y a ver cómo le digo a Irma, pues, que voy a ver ese, porque sí, voy a ver ese carro, pero voy y vengo. Y nada, me textea y dice, ¿sabes qué? Dice, el carro ya no lo vendo, dice. Ya mi hijo se va a quedar con el carro. Entonces, dije, bueno, esta fue la solución. Ya aquí ya no fue la voluntad de Dios. ¿Qué hice yo? Poner al Señor mis deseos, mis pensamientos. Poner al Señor, en las manos del Señor, mis planes. Señor, si esto no es tuyo, ¿para qué yo hacer cosas que no te agradan? Si no es tuyo, pues en realidad no se va a llevar a cabo. Y así yo siempre soy. Cuando quiero comprar algo, quiero, Señor, si es tu voluntad, y si no, pues total, es que se deshaga el trato o cualquier plan que yo tenga. Y así, pues salí listo y después me sentí hasta satisfecho. Y dije, ya no tengo que decirle a Irma una excusa para ir a ver ese carro, porque yo también tengo una cosa, que cuando digo una cosa, yo la tengo que cumplir. Porque él me ha dicho al muchacho que yo lo iba a ver hoy. Dije, si no, voy a quedar como, y ya saben que soy pastor. Entonces dije, yo voy a quedar como un mentiroso, como un infiel, que no cumplí con lo que dije. Pero qué bueno que de él salió, que no lo vende ya. Entonces dije, ya, me evité eso. Pero lo que voy es que cuando tú tienes un plan, tienes algo, encomiéndale al Señor tus planes, lo que tú quieres hacer. Y él, si no es la voluntad de Dios, no se va a llevar a cabo. Yo siempre he puesto a Dios en todos mis planes, y cuando no se llevan a cabo, digo, no era de Dios. No era de Dios y ya. Y ya me quedo tranquilo, tengo paz. Por eso dice ahí, encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Vamos a seguir avanzando. Vamos ahora al versículo, al Salmo 50 también, y al versículo 23. Salmo 50, 23. Dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordena su camino le mostraré la salvación de Dios. Dice, el que sacrifica alabanza me honrará. Por eso es bueno venir y ofrecerle alabanzas al Señor. A veces la alabanza, cuando es un sacrificio de alabanza, es cuando tú no quieres alabar a Dios. Es cuando se te hace difícil alabar a Dios. Cuando tienes problemas, cuando a lo mejor estás pasando alguna aflicción, cuando uno está afligido, uno no quiere alabar a Dios, porque en realidad uno está afligido. Pero cuando tú alabas a Dios en tus aflicciones, es un sacrificio que Dios recibe. Es como una ofrenda, un sacrificio que Dios recibe de tu alabanza. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Al que ordenare su camino, en otras palabras, al que dejare el camino ancho y viniera al camino angosto, le mostraré la salvación. En otras palabras, va a ser salvo solamente con obedecerme, porque se va a poner en el camino, en la voluntad de Dios. Vamos al otro versículo ahora. Vamos al versículo, al capítulo 119, versículos 5 y 6. Salmo 119, versículos 5 y 6. Dice, ojalá fuese ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. El otro versículo, el 6, dice, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Dice, ojalá fueran ordenados mis caminos. Es como un ruego que él estaba diciendo allí, el salmista, ¿verdad? Ojalá fueran ordenados mis caminos. En otras palabras, le está diciendo a Dios, ordena mis caminos. Amén. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Porque si estás en el camino de Dios, estás en su voluntad. Entonces no vas a estar avergonzado, porque vas a saber cuál es la voluntad de Dios, porque estás en su camino, estás en su voluntad. Entonces tú vas a hacer decisiones y no vas a ser avergonzado, porque dices, no, esto es lo que Dios quiere. Dios te puede mostrar qué debes de hacer, porque estás en su camino, porque lo escogiste a Él, porque estás en el camino correcto, y las decisiones correctas, vas a tener las decisiones correctas, porque estás poniendo a Dios en el camino donde en realidad debes de andar, poniendo la voluntad de Dios en tu vida. Él va a hacer lo demás y no vas a ser avergonzado, dice ahí. Vamos ahora a Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 también. Proverbios 3, 5 y 6. Ahí también está hablando de ir en este camino. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíate de Jehová quiere decir, confía en Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Como dije hace rato,
Reconócelo en todos tus caminos, reconócelo en todas tus decisiones, todos tus planes, que Él esté en tus oraciones. Toda decisión, aun si quieres cambiar de trabajo, Señor, es tu voluntad. Si te quieres mover, Señor, quieres que me vaya, será tu voluntad que me vaya, será tu voluntad esto. En todas tus oraciones, tú tienes que poner a Dios en primer lugar. Eso es lo que quiere decir ahí. Reconócelo en todos tus caminos, reconócelo en todos tus planes, en oración. Señor, es tu voluntad. Señor, si no es tu voluntad, que no se haga. Señor, así que en nuestra oración estén nuestros planes en la oración que hagamos cada día. Que estén los planes que tenemos y que se haga la voluntad de Él. Eso es reconocerlo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Lo que tú ves medio torcido, Él lo va a enderezar. Porque estás poniendo a Dios en primer lugar, en tus planes, en tus decisiones. Así que hay una seguridad cuando estamos en oración pidiéndole a Dios, estamos más seguros de que estamos en el camino correcto porque lo estamos poniendo a Él primeramente, antes que todo. Vamos ahora, el Proverbios también, pero el versículo, en el capítulo 17, versículos 4, 26 y 27. Proverbios 17, 4, 26 y 27. Dice, el malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. Mejor es otro. Yo creo que ese no es. Es capítulo 17, versículo. No, más bien, no es que me equivoqué. Más bien era Proverbios, el mismo capítulo 3, pero era el versículo 17. Vete en el Proverbios capítulo 3 y versículo 17, es que me brinqué varios versículos. El 17 dice, dice, sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz, hablando de Dios. Los caminos de Dios son caminos deleitosos y todas sus veredas son paz, de tal manera que cuando tú estás en su camino, estás en su voluntad, siempre vas a tener paz, porque estás en el camino correcto, porque tus decisiones son conforme a la voluntad de Dios y vas a tener paz en todas tus decisiones. ¿Por qué? Porque dice, Señor, que se haga tu voluntad en esta decisión. Haz tu voluntad y no la mía. Ahora sí vamos al capítulo 4, versículo 26 y 27. Digo, sí, capítulo 4 de Proverbios y versículo 26 y 27. Dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Dice el otro versículo, 27. No te desvías a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Dice ahí, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, porque el camino de Jesucristo es recto. Es angosto y es recto. No nos podemos ir ni a un lado ni a otro, porque nos podemos desviar, nos podemos deslizar y nos podemos perder. Tenemos que ir rectamente por su camino, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Todo lo que no es agradable a Dios, no lo hagamos, porque entonces nos vamos a desviar, nos vamos a ir por un camino incorrecto. Cuando no hacemos su voluntad, no andamos en su camino. Andar en su camino es andar en su voluntad. Vamos ahora al capítulo 16, versículo 17. Capítulo 16 de Proverbios, versículo 17. El camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. El camino de los rectos se aparta del mal. El camino de los justos, el camino de los que se portan bien. El camino recto se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. En otras palabras, cuando tú estás en el camino de Dios, estás guardando tu vida. En otras palabras, no te vas a morir pronto. Porque la voluntad de Dios es que cumplamos el llamado que nos ha hecho en esta tierra. El camino de los rectos se aparta del mal y su vida guarda el que guarda su camino. Uno guarda su vida. Cuando uno guarda su camino, tú estás guardando tu vida. En otras palabras, yo no me quiero morir pronto. Yo tengo que buscar la voluntad de Dios. Y si yo ando en su camino, tengo paz de que el Señor me va a guardar de cualquier percance. Ahora vamos al versículo. Vamos ahora a Jeremías, capítulo 6 y versículo 16. Ya vamos a terminar, no se preocupe, nos fuimos rápido. Jeremías 6:16. Dice, he aquí que yo envío
muchos, no voy a decir que eso está mal, ¿no? Es el 6. Corazón de Gil, no estoy concordando. Es el 6. 6:16, sí. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Aquí está hablando de Israel, era rebelde. El profeta decía: párense en el camino, fíjense lo que están haciendo, están bien desviados. Eran bien idólatras, eran bien rebeldes, eran bien obstinados, hacían lo que les daba la gana en ese tiempo. Y Dios levantó a Jeremías exhortando al pueblo y dice: párense en los caminos y ver cómo andaban ustedes antes, ven todo lo que, hasta dónde se han desviado. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. En otras palabras, preguntar cuál es el camino correcto, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando tú andas en el camino correcto, cuando tú andas en el camino de Dios, hay descanso para nuestra alma. Hay personas allá afuera que andan en malos caminos, andan en placeres de la vida y están cansados, están agobiados. Algunos no quieren ya ni vivir porque creen que no hay más camino que el camino que ellos conocen. Pero cuando vienen a Jesucristo, dice que Él da descanso para esas almas que están cansadas, que están agobiadas, que están angustiadas, que están decepcionadas porque han probado muchos caminos, han probado muchos placeres y ningún placer eso le da paz. Se van de mal en peor. Se van empeorando hasta que se van de este mundo sin salvación. Y aquí dijeron el pueblo de Dios en ese tiempo, rebeldes que eran, dice: no andaremos. Les decía Jeremías: párense en los caminos y vean cómo andan ustedes de mal. Busquen a Dios, síganlo, sigan, este es el camino correcto. No andaremos, dice, nos gusta andar como nos da la gana. Tú le dices a una persona allá afuera: busca de Dios. No, así estoy bien. Yo no necesito ir a la iglesia, yo estoy bien, a mí me gusta esto, me gusta lo otro, yo vivo mi vida como me da la gana y creen que están bien, pero se van a perder, porque así estaba el pueblo de Israel en ese tiempo. Dice: no andaremos en el camino correcto, nos gusta andar así, nos gusta hacer lo que estamos haciendo, y se perdieron la salvación por no ser obedientes a la palabra de Dios, a la exhortación del profeta que les decía: enderecen su camino, busquen a Jehová, busquen a Dios. Y así también está en este tiempo la gente, hermano. Hay que estar siempre allí, exhortando, animando, poniéndonos en el camino correcto, porque algunos se quieren desviar y uno tiene que decir: tienen que volver otra vez, tienes que volver al redil, tienes que volver al camino. Jesucristo es el camino, no hay otro. Sigamos hacia adelante, buscando de Dios cada día, cada servicio, porque este 2020 no sabemos cómo va a venir y tenemos que estar en el camino correcto. No sabemos cómo va a venir, pero tenemos fe que Dios nos va a ayudar a seguir, a terminar el año y empezar el 2021 en un año más. El tiempo pasa rápido, hermanos. Aquí solamente hay que seguir el camino de Dios, seguir su voluntad. Sígase congregando, siga buscando de Dios los servicios, venir, congregarse, vivir en santidad, abstenerse de toda clase de mal, servir al Señor en los que estamos sirviendo y los que no están sirviendo, pues procuren este 2020 servir al Señor de un modo u otro. Tomar una posición, cualquier posición que esté disponible aquí para ustedes también servir al Señor en cualquier puesto aquí, digamos, posición de la iglesia, para que así nos mantengamos ocupados en nuestra salvación. Porque a veces, como no estamos haciendo nada, decimos: yo como quiera ni sirvo, yo como quiera no hago nada, si quiero no voy, nadie se va a dar cuenta, ¿a quién le importa? Y eso es un error, porque eso nos desvía del camino. Decimos: como quiera no estoy haciendo nada, no voy este día. Y hay muchos que no están aquí porque dicen: como quiera no estoy sirviendo. Que son miembros, pero vienen una vez a la semana, una vez al mes, porque dicen: como quiera no estoy sirviendo, como si el servir nos fuera a ser sal, nos fuera a llevar a la salvación. Si la salvación es gratuita, el servir es un honor, es un privilegio servir. Y el que no sirve, con que venga y asista a la iglesia, ya está sirviendo, porque cuando usted está allí, ya usted es un miembro de la iglesia también, aunque usted no diga que uno está sirviendo, pero es un miembro de la iglesia, es un miembro del cuerpo de Cristo. Entonces es parte del cuerpo de Cristo, porque es miembro de la iglesia.
Entonces todos somos indispensables, todos somos importantes para Dios, porque la salvación le costó a Jesucristo lo mismo. Le sirvas o no le sirvas, Él ya pagó el precio. Entonces, si podemos servirle, hay que servirle. Y si no podemos servirle, pues hay que asistir a la iglesia. Hay que ser parte del cuerpo de Cristo. Y hay que seguir hacia adelante hasta que el Señor venga. Porque el Señor va a venir por todo aquel que lo recibió y que siguió su camino, que siguió sus pisadas. Jesucristo es el ejemplo a seguir, no el hombre, sino Jesucristo. El apóstol Pablo dice, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y así también nosotros, hay que seguir sus pisadas de estos, ¿verdad?, apóstoles de Jesucristo, que es lo único que tenemos para llegar a la vida eterna, para llegar a la salvación. Volvamos a retomar Hebreos 2, del 1 al versículo 1, y ya vamos a terminar. Vamos y analicemos bien cómo ese versículo que empezamos está hablando de un camino. Está hablando de un camino en el cual Hebreos 2:1 nos da a entender que está hablando de un camino, porque dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ya que hemos hablado de todos los caminos y que el único camino es Jesucristo, que la voluntad de Dios es Dios, su voluntad es estar en sus caminos, ahora nos damos cuenta que ese versículo está hablando de un camino. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Está hablando de un camino que es estrecho, de un camino que es angosto y nos podemos deslizar. Pero tenemos que ser diligentes, tenemos que ser cuidadosos para no salirnos de ese camino, para no salirnos de su voluntad. El camino es su voluntad, ese es el camino. Su voluntad, está en su voluntad, ese es el camino de Dios. Y su voluntad es que nos congreguemos, su voluntad es que le alabemos, su voluntad es que oremos a Él, que le pidamos a Él, y que en todas nuestras decisiones esté Él allí en nuestras oraciones, no dejando de congregarnos en este 2020, como algunos tienen por costumbre. No, hay que congregarnos, hermanos, porque el enemigo es tan astuto que poquito a poquito nos enfría si dejamos de congregarnos. Así es que esa es la exhortación para este 2020 que Dios puso en mi corazón, para que yo les diga de que sigamos, hermanos, y hay que tener cuidado. No nos podemos deslizar, no nos podemos desviar, no podemos agarrar por otro camino, porque solamente Jesucristo es el único camino que nos lleva al Padre, a la vida eterna. Así es que ese era el mensaje y esperemos que lo retengamos, porque es el primer mensaje del año. Y acuérdese, ¿verdad? Es necesario que con más diligencia en este 2020 atendamos la palabra de Dios, atendamos su mensaje que hemos oído para no deslizarnos, para no cambiar de rumbo. Nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios. Si hay alguien que quiere aceptar a Jesucristo o reconciliarse, podemos orar por usted para que el Señor lo ayude y siga este camino que es Jesucristo, el único que lleva a la vida eterna, al Padre. Si necesita oración por otra razón, también puede pasar y oramos para que el Señor lo ayude en cualquier aflicción que usted esté pasando, preocupación, decisión que usted quiera hacer, que el Señor lo dirija. Vamos a adorar a Dios y así nos retiramos a nuestros hogares. Acuérdese, tenemos servicio el viernes a las 7:30. Llegue, no se quede, para que así el Señor nos siga ayudando en este caminar. Adoremos a Dios y nos despedimos después de esta alabanza. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias por tu mensaje, tu palabra, Señor, que ha sido implantado en nuestros corazones, que tú nos has hablado, porque no quieres que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, sino que sigamos por el camino, Señor, que es Jesucristo, tu voluntad, Padre, en nosotros, que podamos, Señor amado, llegar hasta el final, hasta la meta, ahora en este 2020, Señor. Ayúdanos para que en el 2021, Señor, lleguemos, Señor, y lo pasemos al otro lado, así como hemos pasado el 2019, Señor. En tus manos nos ponemos en este 2020 para que seas tú en nosotros y no nosotros con nuestras fuerzas, porque tu gracia es suficiente para llegar a la meta. Ayúdanos, Señor. En tus manos nos ponemos en este 2020. En tus manos pongo este rebaño, Señor. Ayúdanos a todos, los que no están, los que no vinieron, los que están desanimados, que están desviados, Señor. Tráelos de nuevo, Señor. Como dice tu palabra, Señor, que
levantemos las manos caídas, las rodillas paralizadas, y que hagamos sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, Señor. Te pedimos por aquellos que están, Señor, sin congregarse, Señor. Tráelos de nuevo, Señor. Que vuelvan al camino, Señor. Que vuelvan a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Adoremos a Dios. Gracias, Señor. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. En esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, que yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser.
carácter, más como el tuyo yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo yo quiero ser. Sí, Señor. Gracias, Señor. Pon ese carácter en nosotros, Señor. Que hagamos tu voluntad, Señor. No la nuestra, sino tu voluntad en cada decisión, en todo lo que hagamos, Señor. Este 2020, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor. Ayúdanos en todo problema que se presente, Señor, que salgamos victoriosos, Padre. En el nombre de Jesús, te pido por remanente fiel, por este rebaño, Señor. Por los que no han llegado, por los que están retenidos, por los que están desanimados, que retomen, Señor, este camino para poder, Señor, llegar a la meta, Señor, que es la meta final, Jesucristo, su venida, el arrebatamiento que estamos esperando. Gracias, Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Ahora nos despedimos, Señor, no de tu presencia, sino de este lugar, y te pedimos que nos lleves con bien, que nos lleves en nuestros vehículos, Señor. Guárdanos, protégenos de todo mal, y que lleguemos con bien a nuestros hogares, y danos descanso, Señor, en el sueño, Señor, que vamos a estar en esta noche, Señor, ahí en tu presencia, Señor amado. Y el día de mañana, que nos levantemos con nuevas fuerzas para nuestras labores, cada uno, Señor. En el nombre de Jesús, en tus manos nos ponemos. Amén. Amén. Dios le bendiga. Salúdense los unos a los otros. Estamos despedidos. El viernes a las 7:30 aquí. Y así, hacia adelante. Dios les bendiga.